Determinar si uno está afectado por el mal de ojo o poseído. Pregunta. ¿Cómo puede una persona saber si ha sido poseída por los genios o está afectada por el mal de ojo? Respuesta. Alabado sea Dios. Aquellos que tratan con ruqya Invocación. Como está prescrita en el Islam, han mencionado algunos de los síntomas por los cuales se puede saber si una persona ha sido poseída por los genios o afectada por el mal de ojo. No son síntomas definitivos y pueden variar en algunos casos y pueden ser más o menos... En otros casos. En cuanto a los síntomas de posesión son número 1. Dar la espalda y reaccionar con fuerza al escuchar el Adán, llamado de la oración o el Corán. 2. Desmayos, convulsiones y caídas cuando se lee el Corán. 3. Muchos sueños perturbadores. 4. Estar solo. Mantenerse alejado de las personas y comportarse de forma extraña. 5. El demonio que lo posee puede hablar cuando se recita el Corán sobre él. En cuanto. A los síntomas de estar afectado por el mal de ojo, el Sheikh Abdulaziz Azahan, que Allah lo proteja, dijo, si no es una enfermedad real, entonces los síntomas pueden tomar la siguiente forma. Dolores de cabeza, que se mueven de una parte de la cabeza a otra, palidez amarilla en la cara, sudar y orinar mucho, apetito débil, hormigueo, calor o frío en las extremidades, palpitaciones en el corazón, dolor en la espalda baja. Y en los hombros, tristeza y ansiedad, insomnio en la noche, reacciones fuertes debido a temores anormales, muchos eructos, bostezos y suspiros, de retiro y amor a la soledad, apatía y pereza, una tendencia a dormir, problemas de salud sin causa médica conocida. Estos signos o alguno de ellos pueden estar presentes de acuerdo con la fuerza del mal de ojo o la cantidad de personas que hacen el mal de ojo en otros. Cita final. -ru a ruki al sharia allah sabe mejor fin de la fatwa